Farfán, muy buenas tardes. Pues mira, acuérdate que aquí en Tijuana son 2 horas menos que en el centro del país, 3 horas en la costa del Golfo y más abajo, los centroamericanos y los sudamericanos que me ven, pues ya es nochecita por allá. Entonces, pues muchas gracias por seguirme. Mira, el día de hoy es muy sencillo, vamos a hacer una ensalada. Vamos a ver los ingredientes que necesitas. Lo primero que vamos a hacer es el aderezo. Acuérdate que en diciembre siempre subimos un poquito más de peso porque ingerimos más calorías de las que solemos quemar, pero nos olvidamos de las ensaladas y de la fibra. Entonces esto es una parte fundamental. ¿Qué necesitamos? Mira, vamos a necesitar, aquí esta es crema, y como no encontré crema agria, aquí le puse media tacita de crema. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos agrio este. Esto es un yogur griego, un completo, un vasito de yogur, esos que te venden en la tienda. Ahorita que se haga una emulsión, se va a combinar los sabores grasos con los sabores ácidos. Y mira, aquí le vamos a agregar poquito limón para reducirlo. Lo vamos a reducir para aprovechar el yogur. Este efecto del ácido de limón va a cortar tanto el yogur, porque el yogur ya es un poquito cortado, con la crema. Y aquí vas a hacer el toque de la crema ácida. Mira, le vas a agregar otro poquito aquí. Y este no necesita aceite de oliva. ¿Por qué? Porque aquí ya está lo cremoso, tanto de la crema, valga la redundancia, y del yogur. Aquí ya lo estamos reduciendo y empiezas a integrarlos. Lo estás integrando, los integras aquí bien sabroso. Y mira, tampoco le voy a agregar sal a este aderezo. ¿Por qué? Porque la mayonesa que le voy a agregar trae sal. Y eso la va a hacer espesita, le va a dar sabor, le va a dar textura a tu aderezo, a tu ensalada. Lo sigues integrando. Si no tienes un batidor como este, un tenedor, mira. Ok. Lo sigues integrando. Y mira, un poquito más de sal, viene la mostaza. La mostaza se va a perder con lo blanco, no creas que queda amarilla. Y entonces este le va a dar un toque muy especial. Entonces un amigo chef me dijo, me dio un tip a este aderezo. Le vamos a agregar un puré de ajo. Mira, este ajo ya lo hice puré previamente. Lo hice puré porque primero lo pasé en el aceite de este tocino. ¿Por qué guardé el limón? Porque mira, aquí el limón le va a dar un toque especial al ajo. Entonces este ajito se lo integramos aquí. Y entonces le va a dar un toque de cocina de mi amigo chef Hugo Chávez. Y entonces seguimos integrando. Mira, aquí ya huele a ajo, huele a crema, huele a limón. No le voy a poner ninguna especie. Me traigo la mostaza. La mostaza nada más es una cucharita para darle sabor. Integramos los sabores cremositos de la mostaza, de la mayonesa, del yogur griego y de la crema. Y la hacemos completamente ácida con el limón. Mira, lo integras. Y aquí se hizo un aderezo cremoso, sabroso. Vamos a dejarlo aquí. Y mira, ahora sí, en una sola toma, como estamos haciendo, le vas a agregar papas. Lo que yo hice fue ponerla a trocitos pequeños. Aquí estoy poniendo 3 papas, te lo puse en el Facebook. Entonces, mira, aquí están las papas. ¿Qué te recomiendo yo ahí, amigo comefan? Que si le vas a dar un poquito más de sabor, déjale caer ajo en polvo. Porque va a absorber mucho sabor de la sal. No utilice sal, llevamos nada más ajo en polvo. ¿Qué le vas a agregar? Le vas a agregar apio. Estos dos sabores, el apio y la papa, se me está haciendo agua a la boca. El apio y la papa son dos sabores que cuando se combinan, uno va a tronar y el otro va a ser suave. Estamos haciendo contraste de la cocina, mira. Con esta ensalada te va a saber muy bien porque casi todo el mundo lleva los tradicionales coditos, que son muy ricos, ¿no? Aquí te estoy dando ideas, ya tú decides. Le vas a agregar algo también crocante como la cebolla. La cebolla, al contacto con el aderezo, va a soltar sus azúcares porque la cebolla también trae azúcar. Entonces, mira, le da sus movimientos bien sabrosos.
sabroso. Esto sabe, huele riquísimo. Y mira, volvemos a hacer contraste. Estos trocitos de piña le van a dar ese toque navideño. Jack Frosty, mira. Tiene un poquito de almíbar. Puede ser piña natural. Yo agarré piña en almíbar porque vamos a hacer esta semana una serie de ensaladas. Entonces esta piñita le va a dar un toque todavía más agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque el aderezo le va a permitir a esta ensalada hacer una combinación muy rica, muchos matices. La esencia de la cocina se encuentra en el corazón. Aquí, esta combinación de sabores, a lo mejor tú ya lo hiciste alguna vez, ya lo viste, pero es una ensalada que se me ocurrió, porque ahorita pues ya viene la temporada navideña. Mira, aquí es momento de que le agregues todo el aderezo. Aquí viene el puré de ajo, que te va a quedar exquisito. Con un miserable, se llama miserable porque no vamos a dejar nada, estas palitas de plástico. No le dejes nada, no dejes nada en el trastecito. Esto es un aderezo que te vas a ver como un verdadero master of disaster. Mira, esto está más que delicioso. Y entonces vienen dos toques finales. Uno, los dos son grasas. Uno le va a dar un sabor muy mediterráneo. Los dos. Mira, estas son tres tiritas de tocino que previamente yo cociné. Por eso no usé sal, porque venía en el tocino, mira. Y se va a perder con la piña, con el apio y con la papa. Y por último, nueces trozadas. Y aquí ya te viste bien, Christmas, Christmas time, ¿no? Y el ritmo de los Creedence. Vamos a presentarla para ver cómo nos quedó. Con una rola de November Rain de Guns N' Roses que me recuerda a la universidad, quiero invitarte. No son derechos míos de autor, no me vayan a cobrar. Deben de comprender que uno cocina con comida. Digo, perdón, uno cocina con música. Es que se me hace agua la boca. ¿Recuerdas que te dije que iba a hablar de vinos? Este ya valió Mauser. Te lo recomiendo mucho, es una gran reserva. Ojalá lo encuentres, es una reserva del 2012. 2011, perdón, que ya no es tan fácil encontrar, pero si la llegas a ver, súper recomendable. Me lo tomé un viernes de música y este fue el traguito que me sobró. Entonces vamos a probar. Yo decidí adornarlo con una aceituna. Mira, aquí está el tocino. Voy a tratar de agarrar una cosita de cada cosa que cociné, valga la redundancia, y vamos a probarlo en honor a mis amigos y amigas de Comefan. A ver, yo te digo qué tal quedó, ¿eh? Yo te digo. Una ensalada baja en calorías, rica en fibra, rica en sabor, pero cuando le agregas ese ingrediente secreto de fanático del buen comer, te voy a dar el ingrediente secreto del fanático del buen comer: el corazón, el amor. Cuando lo haces con amor, créeme que esta ensalada te va a quedar espectacular. Sígueme en los videos. Si te gustó, una campanita, dale una manita arriba, compárteme, te lo agradezco de corazón. Y que empiece el maratón Guadalupe Reyes. Felices fiestas. Nos vemos a la próxima.